Muchachos, buenas tardes para todos los que se encuentran en la sala. Les agradezco haber ingresado con nosotros. Durante el transcurso de los siguientes minutos, me imagino que irán ingresando otras personas, pero pues vamos a dar inicio, ¿vale? Quiero que me confirmen, por favor, si me están escuchando, si me están viendo. Escríbanme ahí en el chat, si me están viendo o escuchando. Ok, listo. Entonces, pues bienvenidas a mi casa de nuevo. Yo sé que ya están cansados de verme, nos vemos en el cena de noche, de madrugada, en la mañana, en la tarde, pero digamos que esta sesión va a ser muy interesante porque es de un tema que a muchos de ustedes les gustaría saber, que me han preguntado y que pues vamos a compartir información al respecto. Yo titulé esta sesión Travel to USA. Acá puse Advices for New Travelers, es decir, consejos para nuevos viajeros, en donde vamos a tratar temas importantes. O sea, vamos a iniciar desde el comienzo. O sea, si yo quiero viajar a Estados Unidos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué documento necesito? ¿Cómo sacar la visa? ¿Qué tipo de visa existen? ¿Cómo viajar? ¿Dónde conseguir, digamos, los mejores pasajes? Si yo voy de paseo, ¿cuáles son las mejores opciones? Si no tengo mucho dinero, además, si quiero ir por motivos de estudio, si quiero ir por motivos de trabajo, si quiero ir simplemente pues a conocer, si voy a ir con mi familia, si voy a ir solo, si voy a llevar niños. Es decir, para cada una de esas situaciones existen, digamos, unas condiciones que vamos a tratar acá. Pues la idea es que yo les voy a presentar unos temas y ustedes pues pueden hacerme las preguntas, digamos, espero poder responder todas. Si yo no me sé alguna pregunta, pues me comprometo a buscar la respuesta. Pero la idea es que hoy hagamos una sesión de ese estilo, mucho más conversada. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me parece importante? Digamos que Collaborate es una herramienta que nos permite esto, ¿sí? O sea, salirnos un poquito de la clase y de los temas académicos y complementarlo con otros temas que igualmente son importantes. O sea, este tema tiene que ver con la formación en inglés, porque yo les dije y les he dicho siempre que a mí me interesa que ustedes aprendan un inglés que les sirva en el mundo real. Es decir, el mundo real es esto. Si yo quiero viajar, si yo quiero estudiar, si yo quiero trabajar en un país donde se hable inglés, o específicamente en Estados Unidos, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el tema. Si usted no ha configurado su audio, ahí en la parte superior izquierda hay un micrófono con unas cositas rojas, como con una estrellita roja. Si hacen clic ahí, pueden configurar su audio y su video, ¿vale? Porque de pronto muchas veces ustedes no pueden hablar, es porque no configuraron bien el micrófono o la cámara. Igual, si no tienen micrófono, si no tienen cámara, pues pueden escribir en el chat. Yo estoy acá leyendo lo que ustedes van escribiendo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, Collaborate, digamos, es importante eso, que ustedes pueden también interactuar. O sea, no es el hecho de que me están solo viendo a mí, sino que ustedes también pueden intervenir. Si quieren intervenir, hay una manito arriba donde aparecen los participantes de la sala. Hay una carita, luego como una cabecita y luego una manito que dice levantar la mano. Si usted quiere participar, hablar, preguntar algo, pues simplemente le da clic y va a aparecer así. Va a aparecer como quien levantó la mano y un número. Ese número es como el turno, ¿sí? El orden en que han levantado la mano. Si usted levanta la mano, yo le habilito a cada uno el micrófono para que pueda hablar. O si no puede hablar, igual pues escribe su pregunta en el chat, ¿vale? Pero tratemos siempre de utilizar esa función de levantar la mano cuando queramos hacer una intervención, ¿vale? Yo les tengo a todos habilitados el chat, es decir, todo lo que usted escriba, lo estamos viendo aquí todos, ¿vale? De pronto muchas preguntas que ustedes hacen les sirven no solo a una persona, sino que varias personas tienen la misma inquietud. ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar esas preguntas para responderles a todos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Yo estoy acá en Colombia, nunca he salido del país y quiero viajar a Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer? O sea, primero, lo que ustedes tienen que hacer, les voy a empezar a compartir el escritorio, tengo las páginas abiertas con la información. Si usted quiere viajar al exterior, no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país del mundo, lo primero que tiene que tener
Es un pasaporte, ¿sí? Un pasaporte que es un documento de identidad que lo reconoce usted a nivel internacional como una persona perteneciente a algún país y que le permite pues hacer ese tránsito entre países. El pasaporte se lo necesita para salir a cualquier lado, ¿sí? Así sea Venezuela, a Perú, a Ecuador, a Panamá, donde sea, cualquier cosa que sea fuera de Colombia, usted va a necesitar un pasaporte. El pasaporte, hace unos años, digamos que se demoraba un poquito en sacar el pasaporte, era un poquito tedioso el proceso. Hoy en día es muy fácil. Hoy en día el pasaporte se lo saca en un solo día, ¿sí? No necesita más tiempo. El mismo día usted paga los derechos, va, le toman la foto, la identificación y se sale de allí con su pasaporte. En Bogotá, o sea, en las ciudades principales donde hay oficinas del consulado, la Cancillería, es el lugar donde usted puede sacar su pasaporte. En Bogotá hay dos lugares, uno que hay en Chapinero, muy cerca del SENA, la 53, arribita de la 13, y otro que hay en la 92. Esos son los dos lugares en Bogotá donde se puede sacar un pasaporte. Si ustedes miran acá la página de la Cancillería, pues le dice cuáles son los requisitos, los lugares de expedición, el pago, ¿sí? O sea, realmente no es que sea un procedimiento, digamos, costoso o difícil. Realmente el pasaporte cuesta alrededor como unos, debe estar costando unos 150 mil pesos, algo así. ¿Cuáles son los requisitos? Acá aparece. O sea, diligenciar una solicitud por medio electrónico. Eso con el fin de agilizar el trámite en la oficina. Dirigirse a una de las oficinas. Allí le van a tomar una fotografía, le van a hacer el registro de huellas, es decir, su identificación. No es necesario llevar fotos. Hace unos años, para sacar el pasaporte tenía usted que llevar su fotico, ya no es necesario, ya se la toman. Tiene que llevar su documento de identidad y tiene que presentar, si tiene un pasaporte anterior, es decir, si usted va a hacer es una renovación, pues llevar su pasaporte antiguo. Digamos que los pasaportes tienen una vigencia, ¿vale? Ese es el primer aspecto que se tiene que tener. O sea, para salir a cualquier parte fuera de Colombia, tiene que tener un pasaporte. Cada pasaporte de cada país es un poquito diferente, digamos, es un documento internacional, pero cada uno tiene, digamos, colores e identificación diferente. Eso es un pasaporte, ¿sí? Es como una cartillita. El de Colombia es de color café, dice República de Colombia, pasaporte, tiene una traducción abajo, dice passport y dice passeport, ¿sí? Está en inglés y en francés. Hace unos años se renovó el tema de los pasaportes. Antes el pasaporte era como una libretica y todo era, digamos, de papel. Ahorita casi todos los gobiernos en el mundo están migrando a pasaportes electrónicos. Ese pasaporte que yo tengo, ese café que ustedes me están preguntando acá por el chat, sí, claro, el pasaporte sirve para viajar a cualquier país. O sea, cualquier país fuera de Colombia, que usted vaya a visitar por cualquier razón, usted necesita un documento de identidad, un pasaporte. Digamos que la cédula no sirve. O sea, fuera de Colombia, usted la cédula no le va a servir para nada. O sea, su documento de identidad va a ser esto, ¿sí? Un pasaporte. Ese va a ser su documento de identidad apenas usted salga de Colombia. ¿Listo? ¿Qué contiene el pasaporte? En el caso de Colombia, tiene un sello. Esto es casi como un billete, ¿sí? Es un sello de seguridad. Si ustedes ven, es un papel especial y tiene un número. Espera, y me ubico bien en la cámara. Ese es el número de su pasaporte. Viene timbrado el número. Aparece, digamos, una leyenda. Está en español, está en inglés y está en francés. Y dice, por ejemplo, el gobierno de Colombia solicita a las autoridades nacionales, internacionales y extranjeras dar al titular del presente pasaporte las facilidades para su normal tránsito y brindarle, en caso de necesidad, la ayuda y cooperación que puedan ser útiles. Digamos que el pasaporte es eso, es un documento de identidad en el cual usted le va a permitir, pues, entrar a otro país identificado con su nacionalidad y sus datos personales. Para muchos países, usted solo necesita esto, ¿sí? Para llegar a ese país, para entrar. No necesita nada más. Hay unos países especiales que exigen un visado, como el caso de los Estados Unidos para los colombianos. Estados Unidos para algunos países no solicita visa. Pueden hacer un tránsito normal, únicamente con el pasaporte.
¿Qué contiene el pasaporte? Contiene una tarjeta plástica donde aparece su foto, su información personal, etcétera, etcétera. O sea, esa es su identificación internacional. Allí está todo en español y en inglés. Además, ¿y qué nos contiene esto? No, básicamente esto ya es su documento de identidad cuando usted sale del país. ¿Listo? Eso es lo que le van a pedir en cualquier país del mundo, primero para identificarse y para acceder pues a cualquier tipo de ayuda, de necesidad que usted tenga en un país, ese va a ser su documento de identidad. ¿Listo? Entonces, como le digo, el pasaporte, cualquier colombiano lo puede sacar, no tiene ningún requisito en particular. Les acabo de mostrar que los requisitos es simplemente diligenciar una solicitud, pagar los derechos por el pasaporte, o sea, lo que cuesta esta cartillita, y acercarse a las oficinas autorizadas para que le hagan, digamos, la toma de huellas, de fotos, y ese mismo día usted sale con su pasaporte, ¿vale? El pasaporte tiene un costo diferente dependiendo del número de hojitas que traiga. Es como un librito y tiene hojitas. Cada una de esas hojitas sirve para que le pongan un sello al momento que usted sale del país y que ingresa a otro país, ¿sí? Listo, acá me está preguntando, profesor, ¿de casualidad sabe el precio? Vamos a ver si acá en la página lo dice. No es tan costoso. Pues debe costar como unos 150 mil pesos, alrededor de eso. Pero veamos si acá en la página nos dice los precios. Sí, mira. Dice pasaporte ordinario, 165 mil pesos. Ejecutivo, 255 mil pesos. Y emergencia, 161 mil pesos. Este que yo tengo, pues es un pasaporte ordinario, es el pasaporte común, o sea, cuesta 165 mil pesos. Eso tiene una validez, ven y reviso, yo digamos que renové mi pasaporte hace poco, mi pasaporte tiene una validez, por acá dice, hasta el año 2024. O sea, los pasaportes normalmente tienen una validez de 10 años, ¿sí? Ese pasaporte yo lo renové en el 2014, entonces tiene validez hasta el año 2024. ¿Listo? El precio ya como lo colocó Wendy en el chat, 165 mil pesos. ¿Qué es un pasaporte ejecutivo? Es simplemente pasaportes que tienen más hojitas, ¿sí? Para personas, por ejemplo, yo soy el presidente de una compañía y tengo que viajar, viajo a la semana 10 veces fuera del país, pues estas hojitas se van a acabar muy fácil, ¿sí? Entonces, un pasaporte ejecutivo tiene más hojitas, o sea, permite más salidas, ¿vale? Un pasaporte de emergencia usualmente es para personas que trabajan en organismos de socorro y tienen que viajar a otro país, o que usted en caso de alguna calamidad doméstica y tenga que viajar fuera del país, pues se le emite un pasaporte especial para ese tema, ¿vale? Entonces, hasta aquí está el tema del pasaporte. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, me confirman por el chat si está todo claro, si hay alguna pregunta. ¿Listo? Listo. Entonces, como les decía, el pasaporte depende del país, cambia el color. Ustedes van a ver pasaportes rojos, verdes, negros, el de Estados Unidos es azul, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo. Hasta el tema del pasaporte, vamos, todo claro. Entonces, primero, para salir del país a cualquier lado, pasaporte, ¿vale? Ya saben dónde sacarlo, cuántos son los costos. No es muy costoso realmente el tema. Listo, una vez usted tenga su pasaporte, se dice, bueno, ahora sí, yo quiero viajar para Estados Unidos. Bueno, acá me están preguntando, profe, sí, para los niños. Todas las personas que vayan a salir del país, independientemente de la edad, necesitan un pasaporte. ¿Sí? Así sea un bebé de 5 días de nacido, le sacan su pasaporte. ¿Vale? O sea, todo el mundo necesita pasaporte. Acá creo que los requisitos especificados, obviamente los requisitos para un niño es diferente. Acá dice menores de edad. El menor de edad, pues obviamente debe estar acompañado por sus padres, un representante legal. Deben tener ese, como no tienen cédula, pues el registro civil, ¿sí? Tienen que tener, bueno, unos documentos especiales. Y hay una cosa importante. Por ejemplo,
Si usted va a ser la persona que va a sacar al niño, digamos, usted es la mamá y va a viajar con su hijo, usted necesita un permiso del padre del niño, ¿sí? O sea, no lo puede sacar del país sin que haya una autorización por escrito y debidamente, digamos, reconocida ante una entidad pública de que el padre le concede ese permiso y por cuánto tiempo le da el permiso de sacar al menor de edad del país, ¿sí? O sea, si no hay permiso del padre o de la madre, no puede salir del país el niño, ¿vale? Listo. Entonces ya, tema de pasaporte, listo. Ya tenemos el pasaporte. Decimos, listo, ahora sí voy a viajar a Estados Unidos. Para países como Colombia y algunos otros países, el gobierno de los Estados Unidos exige una visa. Una visa es un permiso de ingreso al país, ¿sí? Para Estados Unidos también se convierte como en otro documento de identidad, porque allá la visa es casi como su cédula, llamémoslo así. El documento con el cual usted se va a identificar y va a hacer cualquier trámite en Estados Unidos va a ser la visa. Hay países que no necesitan visa para Estados Unidos, por ejemplo. Casi todos los países de la Comunidad Europea no necesitan visa. O sea, ellos pueden llegar a Estados Unidos y tener una estadía o entrar al país por 90 días sin ningún tipo de documento, simplemente llegando con su pasaporte. Latinoamérica, México, los mexicanos pueden viajar a Estados Unidos sin visa, únicamente con su pasaporte, ¿vale? Si ustedes, digamos en el caso de ser colombiano, pues necesitamos una visa. Como les decía, una visa es un documento de identificación y es un permiso de ingreso para, digamos, acceder o ingresar a los Estados Unidos. La visa, digamos, para sacarla es un proceso similar al del pasaporte. Usted tiene que pagar unos derechos, tiene que acercarse, le tiene que tomar una identificación y tiene que cumplir unos requisitos. Vamos a ver, siempre que ustedes vayan a buscar información, traten de que sea en las páginas oficiales de dicha entidad. En este caso, pues la página oficial de la Embajada de Estados Unidos es la que yo estoy viendo en este momento y la que yo les estoy compartiendo a través del link. Esa es la página oficial de la Embajada de los Estados Unidos. Si ustedes ingresan a la página, pues está toda la información. Por ejemplo, acá sobre visas. Hay varios tipos de visa, ¿sí? Entonces, en el caso, digamos que cada una de las visas tiene un propósito, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Digamos, acá la Embajada de los Estados Unidos nos dice que es una visa. Dice, un ciudadano de país extranjero que busca entrar a los Estados Unidos en general debe primero obtener la visa a los Estados Unidos, que se coloca en el pasaporte del viajero. Un documento de viaje expedido por el país de ciudadanía del viajero. Ciertos viajeros internacionales pueden ser elegibles para viajar a Estados Unidos sin una visa, si cumplen con los requisitos de extensión de visados. Es decir, otra función del pasaporte, pues aparte de poder salir del país, es que usted en el pasaporte es donde le van a imprimir la visa a los Estados Unidos. La visa a los Estados Unidos no es un documento aparte de este, ¿sí? Es algo que va inserto en el pasaporte, ¿vale? Existen varios tipos de visas, como les comentaba, pero cada visa pues tiene un propósito. Yo encontré acá otra página que ahorita les voy a recomendar, en donde, creo que es acá, donde nos hablan de los tipos de visas que existen. Cada visa pues depende del propósito con el cual usted vaya a viajar a los Estados Unidos. Si su propósito es de turismo o de negocios, usted necesita una visa B1, o sea, una visa de turista. ¿Qué es una visa de turista? Es un permiso que le otorga el gobierno de los Estados Unidos para ingresar al país durante un periodo corto de tiempo. ¿Cuál es ese periodo? Usted puede estar dentro de los Estados Unidos por un máximo de 6 meses. ¿Sí? Usualmente, pues digamos que el periodo es de 6 meses, pero si usted va de turismo, normalmente uno no va de paseo a algún lado por 6 meses. ¿Sí? Esos 6 meses es el plazo máximo que se podría estar, pero digamos que ese plazo está también sujeto a algo que es, digamos, cuando usted llega a los Estados Unidos, la entrada que le hacen, ahí le ponen una fecha hasta la cual usted puede ingresar. Pero digamos que la visa de turismo, que es la B1 o B2,
le permite ingresar al país con propósitos de viaje, de recreación, de turismo o de negocios, ¿vale? O sea, se puede quedar en Estados Unidos máximo 6 meses, si ese plazo es el que le autorizan cuando se ingresa al país. Y digamos que para esa visa, ¿qué necesita? Pues necesita soportar usted de que el propósito de su viaje es ir de turismo, ¿sí? De que usted va de paseo, de que usted no se va a quedar allá de forma ilegal, de que usted no va a trabajar, de que usted no va a estudiar, porque si usted necesita quedarse allá, trabajar o estudiar, existen otras visas para eso, ¿listo? Entonces, si su propósito es de turismo, la visa es B1. No puede tener múltiples visas. Usted le pueden dar una visa de turismo, después usted puede solicitar una visa de estudio, después puede tener una visa de trabajo, puede tener una visa, bueno, de cualquier otra cosa, y usted puede tener varias visas. Usted es el que elige con qué tipo de visa va a ingresar al país dependiendo del propósito de su viaje. Entonces, si yo voy a ir 2 semanas de vacaciones, pues yo ingreso con mi visa de turista, ¿sí? Porque es lo que necesito yo. Voy de turista, no me voy a quedar, no voy a estudiar, no voy a trabajar, ¿vale? Así tenga el permiso para hacerlo. Yo acá les compartí, les voy a compartir este link. Hay una empresa, digamos que para el proceso para sacar la visa, ¿cuál es? Son 5 pasos que son acá. El primero es diligenciar un formulario que se llama DS-160. Ese formulario es un formulario larguísimo, tiene una cantidad impresionante de preguntas, desde su identificación personal, qué hace, su trabajo, sus ingresos, su núcleo familiar. Le hacen un montón de preguntas en ese formulario que usted debe llenar. Ese formulario tiene preguntas que a uno le pueden parecer ridículas. Hay una pregunta que dice, ¿piensa usted viajar a los Estados Unidos con fines de terrorismo? ¿Sí o no? Entonces, pues usted marca la casillita, si voy a viajar con propósitos de terrorismo o no voy a viajar con propósitos de terrorismo. ¿Piensa usted ingresar drogas a los Estados Unidos? ¿Sí o no? Usted marca ahí si piensa ingresar drogas o no. ¿Piensa usted ingresar armamento a los Estados Unidos? ¿Sí o no? O sea, pueden parecer ridículas esas preguntas, pero pues tienen un propósito, ¿sí? El propósito, bueno, de pronto ahorita les puedo explicar. Pero si tiene una cantidad de preguntas, ese formulario, digamos que toca ser muy cuidadoso al llenarlo, porque esa es una de las razones por las cuales niegan mucho la visa. Porque usted de pronto no entendió bien una pregunta y marcó una cosa que no era, y ellos al revisar el formulario, pues digamos que no pasa la validación y le niegan la visa. De entrada ya se va perdiendo, ¿sí? Entonces es importante saber llenar muy bien ese formulario. Luego que usted llena ese formulario, tiene que realizar el pago de los derechos consulares. Es decir, se tiene que consignar en una cuenta, hacer una transferencia electrónica de un dinero para poder, digamos, solicitar la visa. ¿Cuánto cuesta? En precios actuales son $160. Esos son casi 500 mil pesos, un poquito menos de 500 mil pesos. Es lo que se tiene que consignar como derechos consulares. Eso no le garantiza que le van a dar la visa, ¿sí? O sea, usted paga por el hecho de que le hagan un estudio y le hagan la entrevista. Ya si le dan la visa o no, es parte del proceso. Entonces hay personas que dicen, no, pero es que yo pagué y me dijeron que no me dan la visa, entonces devuélvame mi plata, pues nadie se la va a devolver. ¿Listo? Ese es el pago de los derechos consulares, ese es el segundo paso. Tercero, ustedes les van a dar una cita, una vez ustedes paguen, se les asigna una cita al CAS, que es el Centro de Atención al Solicitante. En Bogotá hay dos, uno en la Avenida El Dorado y el otro que hay mismo en la embajada. ¿Qué hacen en el CAS, en el Centro de Atención al Solicitante? Usted ya pagó, ya llena su formulario, usted vaya con una copia del formulario. Y allá lo que le van a tomar es la identificación. Así como para sacar el pasaporte usted va y le toma la huella y la foto, para sacar la visa ocurre lo mismo. Entonces usted llega allá, le toma las huellas dactilares, le toman su foto y le colocan un sticker a su pasaporte en la parte de atrás, algo así. Unos códigos de barras, ¿sí? Unas marquillitas le colocan al pasaporte.
donde está su nombre, está el número de pasaporte, y pues esos códigos de barras son los que van a leer el día que usted vaya a la embajada. Listo. Una vez usted va al centro de atención al solicitante, pide una cita ante el consulado. Entonces, ahí le van a asignar una cita, le dicen, mire, su cita es para el miércoles 20 de mayo de 2018 a las 9:50 de la mañana. Entonces usted tiene que presentarse a la embajada. En Colombia únicamente la embajada de los Estados Unidos tiene su oficina principal en Bogotá, tiene otra como oficina alterna en Medellín, pero digamos que la mayoría de los trámites se hacen en Bogotá. Usted le da su cita, llega a la embajada. La embajada tiene unos requisitos específicos para que usted llegue allá o asista a su cita. Creo que por acá está. Yo lo había visto en algún lado, en la página de la embajada. Vamos a ver si lo encuentro un segundito. Si no, igual yo les cuento. Bueno, ¿qué tiene que hacer usted cuando le da la cita a la embajada? Pues asistir en la fecha y la hora que lo citaron, llegar un poquitico antes, pero no mucho antes, porque igual no lo van a dejar ingresar. Obviamente tiene que ir, no puede ingresar armas, ni computadores, ni cámaras. Adentro de la embajada se prohíbe el uso de celulares. O sea, usted entra allá y no puede o no debe sacar su celular, ni escribir, ni hacer llamadas, ¿vale? Porque es un tema de seguridad, o sea, está entrando a territorio estadounidense. Recuerden que una embajada dentro de cualquier país se considera territorio perteneciente a ese país. O sea, ese edificio que ustedes ven en la calle 26 con la bandera de los Estados Unidos no es un territorio colombiano, es un territorio estadounidense, ¿vale? Entonces está ingresando allá y debe ingresar bajo unas normas de seguridad. Cuando ustedes vayan a la embajada se van a dar cuenta que hay mucha, mucha seguridad, ¿sí? Desde la entrada los van a requisar, van a pasar por un detector de metales, hay guardias, hay cientos de cámaras por todo lado. Entonces usted llega a su cita. ¿Qué tiene que tener en cuenta para llegar a la cita? Primero eso, el tema de la puntualidad, llegar un poquitico antes, no mucho antes. Mucha gente, y ahí viene el tema cultural que yo les decía, porque les niegan la visa a algunas personas. Algunas personas dicen, no, yo voy para la embajada a sacar la visa y se van con la super percha, mejor dicho. O sea, se visten como nunca se han vestido. Eso es un punto negativo. ¿Por qué? Usted debe vestirse primero con la ropa que sea adecuada a su perfil, ¿sí? Entonces, si usted nunca se ha puesto un traje y una corbata o un vestido elegante y ese día se lo pone, se va a ver incómodo, se va a sentir incómodo y la gente va a notar que eso no es su vestimenta normal, ¿sí? Se va a pensar que se está aparentando algo que no es, ¿vale? Es importante eso, o sea, mucha gente se excede en el tema de irse arreglados, de pedirle al primo prestado el traje y la corbata para ir a la embajada, o de pedirle el vestido a la amiga, a la vecina, y resulta que no, o sea, eso no les va a dar ningún punto positivo dentro de la entrevista en la embajada. Usted tiene que ir bien presentado. Básicamente esa es la instrucción. Vaya bien presentado. Ir bien presentado no significa ir de traje y corbata, ni con un traje elegante, ni con el bolso de 1 millón, ni los zapatos de 2 millones. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Es vestirse de acuerdo a su perfil. ¿Cuál es su perfil? Si usted es un estudiante, pues vístase como un estudiante. Bien presentado. Se puede ir con un jean, una camisita, una chaqueta, normal. Si es una mujer también puede ir en un jean, su blusita, su chaquetica, normal, bien peinaditos, bañaditos. No llegue allá enguayabado ni con cara de trasnochado. O sea, si tuvo formación el día anterior, ojalá no sea ese el día siguiente que le corresponda la visa, ¿vale? O sea, normalito. No se vayan excedidos. ¿Listo? Eso es lo primero. Cuando ingrese usted, dentro de la Embajada de Estados Unidos va a haber tres filas. La primera fila que se tiene que hacer es para entregar el pasaporte. Obviamente usted debe llevar su pasaporte y la copia del formulario DS-160 que usted llenó. Se llega con su pasaporte, su formulario, bien presentadito, bañadito. Y en la primera fila, usted va a hacer la fila, ahí va a haber una persona de la Embajada de Estados Unidos que le va a recibir su pasaporte. Entonces, esa persona va a leer con un escáner este código de barras, tu, 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 lo lee,
y se quedan con su pasaporte. En ese momento usted ya lo entregó. ¿Listo? Ahí va a pasar una segunda fila en donde van a hacer un nuevo reconocimiento de su identidad. Entonces otra vez le van a tomar un aparato, las huellas digitales, pues para estar seguros de que la persona que se presentó a la embajada en la entrevista es la misma persona que hizo la solicitud y es la misma persona que fue al CAF y es la misma persona dueña de este pasaporte. ¿Listo? Para que no vaya a haber suplantación. Ustedes cuando estén haciendo esas filas van a ver cámaras en el techo. Hay cámaras por todo lado. Dice, bueno, puede ser por seguridad. Pero no, esas cámaras tienen otro propósito y es un propósito de perfilación. ¿Sí? ¿Alguno sabe qué es perfilación? Si están ahí, me están escuchando, están despiertos. Confírmenme por el chat porque creo que llevo mucho tiempo hablando y no sé si todavía los tengo ahí conmigo. Listo, parece que están riendo. Vale. Esas cámaras, el propósito es hacer una perfilación. ¿Qué es perfilación? Ir mirando cuál es su comportamiento. O sea, primero ese tema de la ropa, ¿vale? Entonces yo estoy mirando, yo soy una de las personas que está haciendo perfilación por allá en un cuarto con mis cámaras y hoy este man con esa cara, ese traje no le queda, ¿sí? O sea, está como fingiéndose, vino aquí como a cañarnos. O esta vieja de ese vestido se nota que es prestado, eso viene muy maquillada, viene como rara, como que ya ahí empiezo no a dudar, ¿vale? Si usted llega a la embajada y está en la fila y empieza nervioso a frotarse las manos, a mirar para todos lados y no se halla, se mete las manos en el bolsillo y mira para el techo, y mira para abajo y mira a los guardias y está asustado y se puso pálido. Pues eso que le va a entender a una persona, que usted está allá con una intención que no es una intención honesta, ¿sí? O que usted va a hacer algo malo, o que usted va a ir a mentir, o que usted tiene algo raro, ¿sí? O sea, el que nada debe, nada teme. Si usted va fresco, y si su propósito es claro de viajar a Estados Unidos, morir de paseo, pues voy fresco, ¿sí? Tengo que ir tranquilo. Allá no le van a hacer nada, o sea, a menos de que se no haga nada, ¿no? Pero vaya tranquilo, ¿sí? Porque lo van a estar mirando. No se la pase mirando las cámaras, entonces están las cámaras y todo el tiempo así, para todo lado. No, o sea, eso da a entender de que usted está raro, de que es sospechoso. ¿Listo? Primera fila, entrega el pasaporte. Segunda fila, le toman las huellas dactilares, verifican que es la persona que corresponde. Y en la tercera fila, son únicamente tres pasos, ya usted va a una entrevista con un cónsul, es decir, con un representante de la embajada. Esa entrevista no es que lo sientan en una oficina y le dan pitico y se ponen a hablar, y no. Entonces se separa al frente de una ventanilla, en esa ventanilla hay un vidrio blindado, hay un teléfono, usted toma el teléfono y la persona que está adentro está con una auriculares así similares al mío y lo va a escuchar. Esa persona le va a hacer unas preguntas. ¿Qué tiene que hacer usted? Responder de la manera más honesta y tranquila, ¿sí? No empiece a echar cuentos, no vaya con mentiras, no empiece a tartamudear, a titubear, porque todo eso, pues a cualquier persona le va a entender como que hay algo raro, como que hay, sí, gato encerrado. ¿Qué cosas le pueden preguntar? Normalmente, bueno, otra cosa antes de eso, usted cuando llena el formulario DS-160, le preguntan, eso iba a decir, le pregunta si usted desea que la entrevista sea en español o en inglés. ¿Vale? Usted mismo coloca, dice no, español o inglés, o puede ser ambas. ¿Sí? Si usted habla inglés, pues puede colocar inglés. Si no, simplemente coloca español. Entonces, seguramente la entrevista va a ser en español. ¿Vale? O sea, las personas que están ahí de cónsul son estadounidenses, pero hablan español. La mayoría de ellos, o todos hablan español. ¿Vale? Entonces, no hay pregunta, no hay problema. Si usted puso español, le van a preguntar en español. ¿Qué le pueden preguntar? Básicamente le van a preguntar cuál es el propósito de su viaje a los Estados Unidos. Le van a preguntar cuánto tiempo se va a quedar allá, cuándo va a viajar y con quién va a viajar. Eso es lo básico,
¿sí? Normalmente eso es lo que le van a preguntar. Ya, si usted, por su perfil, por lo que vieron en las cámaras, por algo que el cónsul no le cuadre, pues puede preguntarle más cosas, ¿sí? O sea, la entrevista se puede extender. Si no hay ninguna duda, si el cónsul no tiene ninguna sospecha de nada, básicamente esas son las preguntas, ¿sí? ¿A qué va? ¿Cuándo va? ¿Con quién va? ¿Por qué va? Listo. Salió, ¿vale? Le pueden preguntar, usualmente también preguntan a qué se dedica usted. Dice, mire, yo soy estudiante, yo vivo con mis papás, o yo trabajo en tal cosa. ¿Cuál es la clave dentro de la entrevista? Primero, ser sincero. ¿Sí? O sea, lo que le pregunten, usted responda con la verdad. No se ponga a inventar. Es que, ¿a qué se dedica? No, es que yo soy gerente y soy ejecutivo de no sé qué cosa, cuando eso no es verdad. Además que se le va a notar que no es verdad. ¿Listo? Así de simple. Hable con la verdad siempre. Segundo, las respuestas o las preguntas que les hagan, la respuesta que sea muy concreta, muy directa. Ahí es donde yo voy y ese es un motivo por el cual se niegan muchas de las visas. Porque las personas llegan y se le preguntan, bueno, ¿a qué va a Estados Unidos? No, es que imagínense que es que yo desde chiquito tenía ganas de ir a Estados Unidos porque yo me la pasaba viendo televisión y resulta que un primo cuando tenía 16 años se fue para allá y cuando llegó me contó que le había ido muy bien. Hace una semana mi jefe se fue, la pasó chéverísimo, yo tengo ganas como de ir, de pasear, porque es que yo he visto tal cosa y es que a mí me gustaría, yo tengo tantos dólares. O sea, empieza a echar usted un rollo. Que la verdad, eso es lo que más le puede irritar a un estadounidense. Que usted no sea concreto. O sea, les irrita. Enseguida le va a coger rabia y seguramente la pura rabia le va a decir que no. ¿Sí? Que le niega la visa. Además, que si usted habla mucho, es también como, o sea, se entiende como que se está ocultando algo. Como que, ¿por qué tiene que dar tanta explicación? ¿Sí? Es como cuando uno es explicación no pedida, porque hay algo ahí detrás. ¿Vale? O sea, simplemente, ¿a qué viajar a los Estados Unidos? Voy con propósito de turismo. Voy a viajar a la Florida porque quiero ir de turismo. ¿Cuánto tiempo va a estar en los Estados Unidos? Voy a ir por 2 semanas. ¿Con quién va a viajar a los Estados Unidos? Con mi pareja y con mis hijos. Perfecto. ¿Cuándo pienso viajar a los Estados Unidos? Pienso viajar la segunda semana de octubre. Listo. Punto. Esa puede ser la entrevista. Si no hay ninguna otra sospecha, si el cónsul no tiene ninguna otra duda, la entrevista termina en ese instante. ¿Qué se recomienda? Que además de llevar usted su pasaporte y su copia, lleve también papeles que puedan sustentar cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que les pueden pedir que sustenten algo más. Resulta que para sacar la visa para algunos países, a usted le piden que tenga cierto dinero en la cuenta, que tenga ciertas cosas, ¿sí? Para la visa de Estados Unidos, ellos oficialmente no solicitan nada de eso. ¿Sí? O sea, no, digamos que dentro de los requisitos, usted no ve que le pidan, no, que se tiene que demostrar que tiene tanta plata o que no, eso no, oficialmente no está en ningún lado. Pero es posible, digamos, si usted fue de esos que pidió el traje prestado y que va así como raro, como con algo que no le corresponde, usted le puede decir a la cónsul, dice, usted trabaja, usted es empresario, como usted dijo que usted era un alto ejecutivo, permítame un reporte bancario de los últimos 3 meses. Se lo puede pedir. Entonces es bueno que usted lo tenga, ¿sí? Entonces le puede pedir, bueno, usted dijo que usted es estudiante. ¿Me puede permitir un documento que compruebe que usted es estudiante? De pronto su carnet, una certificación de donde usted estudia. Listo. Listo, usted me dijo que usted es empleado de Pozón, ¿me puede permitir una certificación de que usted trabaja allá? Usted tiene que mostrar su certificación. Esas cosas son cosas que pueden pasar. Hay personas a las cuales les piden que demuestren algún documento, hay personas a las que no les piden absolutamente nada. Mi experiencia, a mí nunca me han pedido absolutamente nada, ¿sí? Pero otras personas sí les piden, ¿vale? Esa es la entrevista con el cónsul. Acá dice, profe, ¿qué otras causas existen para que nieguen la visa? Bueno, las principales son que usted haya llenado mal el formulario. Ese formulario DS-160 tiene un error, automáticamente lo niegan. Otro causal para negar puede ser que en la entrevista
existe algún dato que no tenga coherencia, que al cónsul le parezca que se está de pronto mintiendo o dando información imprecisa. Otro motivo para que niegue la visa es de pronto, si usted nunca ha salido de Colombia y de pronto el primer destino va a ser Estados Unidos, a veces ellos dicen, les puede entrar la duda, ¿sí? Y puede que la nieguen. Otro motivo para negarlo es que usted solicite una visa que no le corresponde. Entonces usted está solicitando una visa de turismo, pero resulta que usted en la entrevista dice, no, es que yo quiero ir a Estados Unidos, pero a hacer un curso, y es que yo quiero estudiar, pues le van a, o sea, se la van a negar, porque usted debe solicitar es una visa de estudio. ¿Listo? O que usted diga, no, yo voy a Estados Unidos por negocios y solicito una visa de trabajo. No. O sea, la solicitud de la visa debe ir de acuerdo al propósito de su viaje. ¿Listo? Acá me está preguntando, cuando uno va a vacaciones, ejemplo Disney World, Orlando, ¿cuántos días mínimos puede decir que va? No. O sea, no existen unos días mínimos. O sea, sea el tiempo que usted va. Normalmente si no va a vacaciones, unas vacaciones, una semana, 2 semanas, ¿sí? Normalmente, ¿vale? Es como la fecha habitual. Igual la visa se la van a dar de turismo y usted se puede quedar allá 6 meses, ¿sí? Pero en la entrevista, lo ideal es que usted no diga, no, yo voy a ir de vacaciones a Disney World y me voy a quedar 6 meses. Pues nadie le va a creer, ¿sí? Que se va a ir de vacaciones a Disney World 6 meses. Además que para estar 6 meses tiene que llevar muy buena plata. Entonces ahí es donde ellos van a dudar y donde le pueden pedir, listo, va a ir 6 meses, permítame el certificado bancario. Entonces usted ahí tiene que tener una buena plata que me diga, bueno, usted tiene plata para quedarse allá 6 meses sin necesidad de trabajar y hacer nada, ¿vale? O sea, no existe mínimo. Puede decir, no, yo voy a ir 2 días, 3 días. Igual la visa es de turista y la visa cuando usted ingrese a Estados Unidos probablemente le dan un visado, un sello por 6 meses. Entonces de pronto usted dijo una semana, pero usted quiso quedarse más. Se quiso quedar un mes y medio, 2 meses, no va a haber ningún problema, ¿vale? Acá me están preguntando, es decir, que cuando solicitemos la visa para trabajar es complicado, ¿qué requisitos adicionales piden? Listo, normalmente para la visa de trabajo debe existir una empresa en Estados Unidos, una compañía, algún negocio que le esté dando a usted una carta o una solicitud de que usted va a trabajar para ellos. O sea, no es simplemente, ay, venga, es que yo me voy a ir a estudiar a trabajar a Estados Unidos, deme una visa de trabajo. No. O sea, la visa de trabajo se sustenta en que exista una empresa que lo va a contratar a usted. Ellos tienen que enviar un documento a la Embajada de Estados Unidos y ese es el soporte para que usted le den la visa de trabajo. Entonces, es decir, a mí una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, IBM, me va a contratar a mí, ¿vale? Entonces, esa empresa manda una carta, una solicitud, eso es un formato especial, a la embajada. Entonces, el día que yo vaya a solicitar la visa de trabajo, ellos comprueban y dicen, mira, que hay una empresa en Estados Unidos que está solicitando a esa persona para que se vaya a trabajar allá. Listo. En ese caso, le dan a usted una visa de trabajo, ¿vale? ¿Los niños tienen los mismos requisitos? Realmente, para el caso de los niños, digamos que en la entrevista los requisitos son para los padres, ¿sí? Si son menores de 14 años, ¿vale? O sea, siempre los menores de edad van a viajar con un acompañante, o sea, sus padres o un representante legal. Entonces, el que presenta la entrevista es el representante legal, pero obviamente también tiene que pagar la visa y tiene que ir y le tienen que aprobar o no la visa. O sea, si se la niegan a los papás, obviamente se la niegan a los niños. Si se la aprueban a los padres, pues se la aprueban a los niños, ¿vale? Listo. Entonces, estábamos en que está usted en la entrevista, digamos, ya le hicieron todas las preguntas. En ese momento, directamente, el cónsul le va a decir, listo, su visa fue aprobada. Su visa fue aprobada, bienvenido a los Estados Unidos. Si esa es la respuesta, se quedan con su pasaporte. Usted sale de la embajada, ellos se quedan allá con su pasaporte. Si a usted le niegan la visa, ahí mismo le van a decir, su visa fue negada. Y no se van a quedar con su pasaporte, sino que una vez se lo entregan en sus manos. Usted sale de la embajada con su pasaporte en la mano, ¿vale? Si se la aprobaron, si le dicen que su visa fue aprobada, más o menos se demora unos 15 días en que ellos impriman la visa en el pasaporte y luego usted tiene que ir a reclamar su pasaporte, ya con la visa impresa. Como yo les decía hace un rato, una visa no es un documento adicional a esto.
Un aviso es una impresión con unos estándares de calidad que imprimen dentro de una de las hojas del pasaporte. Les voy a mostrar. Yo tengo como dos pasaportes, este es el último y acá tengo mi visa de turista. Entonces les voy a mostrar qué es una visa. Una visa es esto. ¿Listo? Es una impresión que hacen dentro de una de las hojas del pasaporte. Entonces dice visa, están otra vez sus fotos, sus datos personales, el tipo de visa que es. Entonces dice visa, United States of America, Easy's post name, control number, surname, given name, passport number, sex, birth date, nationality, visa type, passport entries, issue, date, expiration date. ¿Listo? Entonces acá le dice cuando sus datos personales y cuando se dio su visa y cuando vence. Esa visa yo la renové, es de turista, yo la renové en el 2014. Entonces está válida hasta el 17 de julio de 2024. O sea, tiene 10 años de validez de turista, esta visa que yo tengo acá en ese momento. 10 años no significa que usted va y se va a quedar 10 años en Estados Unidos. ¿Listo? Es una visa de turista. 10 años quiere decir que durante 10 años, en ese periodo de tiempo de 10 años, usted puede ir de vez en cuando a Estados Unidos como turista. ¿Sí? Ir de paseo, hacer entradas cortas al país. Eso es lo que quiere decir una visa de turista. Y que esas entradas cortas, pues, las puede realizar usted durante 10 años. ¿Vale? Pero no es que vaya y se pueda quedar 10 años. O sea, mucha gente dice, ay, me dieron la visa por 10 años y vende la casa, el carro y cree que se van a quedar allá 10 años. No. Me están preguntando, si nunca hemos salido de Colombia, puede que la niegue, pero entonces siempre hay, siempre que uno la solicite, se la van a negar. No necesariamente. O sea, lo que les decía, si usted ha viajado ya antes fuera del país, pues digamos que ya tiene como un historial de que se ha salido del país, de que etcétera, etcétera. Pero puede que sea la primera vez que se va a salir del país y vaya a ser a Estados Unidos y se la aprueben. O sea, no les estoy diciendo que se deben negar. Todo depende del perfil, o sea, todo depende de lo que yo les he dicho antes, cómo se puso usted vestido, si estuvo tranquilo, si estuvo nervioso, si su información es correcta, si el formulario es correcto, si respondió bien a las preguntas, si todo eso estuvo perfecto. Así usted nunca haya salido del país, es muy probable que se la aprueben. ¿Listo? Le digan listo. Bienvenido a los Estados Unidos. Acá, si no lo solicita por primera vez y se la niegan, ¿tiene más oportunidades de solicitarlo que ha reseñado? No. Digamos, si usted se la negaron, usted al día siguiente, pues vuelve si quiere, vuelve y paga, vuelve y llena el formulario, vuelve y hace la solicitud, vuelve y le toma los datos, vuelve y pide una cita. Y puede que se la aprueben o no. O sea, no es que quede reseñada, ¿sí? Simplemente que si se la negaron fue por algo que estuvo mal. Y pues yo, en lo personal, si me negaran la visa, no la solicitaría tan rápido. Porque como que da la impresión de que algo raro también hay acá, ¿sí? O sea, si se la negaron, revise bien qué pasó. Y espere un tiempito, un par de meses, 3 meses, para volverla a solicitar, diría yo. Dice, profe, ¿los niños le dan visa como tal o un permiso? Sí, es visa. Es igual. Le dan visa igual. Listo. Perdón, profe, ¿cuánto es el costo de la visa? $160. Es el costo de los derechos para solicitarla, ¿sí? No es que la visa tenga un precio. O sea, esos $160 es el precio que cuesta solicitarla y que se le dé la entrevista. Porque la visa, les repito, la visa es esta impresión. Y esa impresión se la hacen cuando usted aprobó los requisitos y le dan el permiso para ingresar a los Estados Unidos. ¿Listo? Esos $160 es un poquito menos de 500 mil pesos. Profe, ¿qué se hizo? Nos preguntaron cuántos gastos, todo el trámite. Bueno, no, o sea, el trámite realmente cuesta $160 más 160 mil pesos, que era el pasaporte. ¿Sí? Ahí vamos haciendo cuentas. Ahí van como unos 700 mil pesos, más o menos. Más o menos unos 700 mil pesos con el pasaporte. ¿Vale? ¿Cuál es mi recomendación? Como el tema es que usted, o sea, un tema sensible es llenar la solicitud, el formulario de ese 160,
Hay oficinas que el negocio de ellos es que usted le hacen todo eso, ¿sí? Usted va, ellos le llenan su información en el formulario, ellos se conocen ese formulario de arriba abajo, entonces se lo van a llenar bien, le van a dar consejos para la entrevista, ellos le solicitan la cita, ellos lo llaman por teléfono y le dicen, mire, señor, su cita quedó para tal y tal día, ¿sí? O sea, le hacen todo el procedimiento, ¿vale? Le llenan el formulario. Usted le paga a ellos y ellos le solicitan la visa. Esa es una de esas empresas que hace ese proceso. Se llama Visa Fácil. No tengo ningún negocio con ellos. Ojalá tuviera algún negocio con ellos y me pagaran por recomendarlos. Pero no. O sea, es una empresa que yo conocí que le ayudan a uno a hacer esos trámites, ¿sí? Le llenan el formulario y le piden la cita, como para que usted de pronto no vaya a embarrarla, ¿sí? Esa empresa Visa Fácil queda ahí a la vuelta de la Embajada de Estados Unidos, ahí está el teléfono, la dirección, a los que les interese. Ellos le hacen acá la explicación, si su visa es para residente, prometido, trabajo, waiver, ahorita les voy a explicar qué es waiver. Y usted a esa empresa le paga y ellos como les digo, le llenan el formulario y le piden la cita, ¿vale? Entonces, si les interesa y si les da miedo de pronto llenar el formulario ustedes mismos y eso, pues lo pueden hacer a través de una empresa como estas. Hay muchas. Si ustedes van a la Embajada de Estados Unidos, ustedes se van a dar cuenta que en las calles alrededor hay decenas de esas oficinas y le dicen que le hacen el trámite, todo eso. Tienen que tener cuidado. Porque así como hay empresas serias, de pronto hay empresas que usted va y le sacan la plata y se pierde, ¿vale? Esta empresa Visa Fácil. Pues yo hice el trámite con ellos, he llevado amigos, familiares y digamos que ha salido bien. Son como serios. Entonces, pues me atrevo a recomendarlos. ¿Cuánto cobran ellos? Ellos cobran como 60 mil, 80 mil pesos, ¿sí? Pero con esos 60 mil, 80 mil pesos, ellos le llenan su formulario, le piden la cita, le dan los consejos para la entrevista, como que, ¿sí? Les sirve un poquito eso. ¿Qué dice, profe? ¿Influyen algo los tatuajes? No. No, no tiene que nada que ver. O sea, no le van a hacer ninguna revisión física de nada, ¿vale? Entonces no importa. ¿Listo? Entonces les recomiendo esta empresa. Les recuerdo, no tengo ningún negocio con ellos. No es que van allá, a mí me mandó el profe Julio Vicena y ellos van y después me dan alguito. No, o sea, no tengo ningún negocio con ellos, pero simplemente los conozco. O sea, he ido a esa oficina y pues me parece como serio, ¿vale? Está Carlos Fabián riéndose. Listo. En esa misma página de Visa Fácil, ellos acá es donde les están dando los pasos, son los pasos que yo les estoy diciendo. Entonces, listo. Ya usted fue al consulado, le dijeron que sí. Entonces, tiene que esperar como unos 15 días para ir a reclamar su pasaporte ya con su visa impresa. Acá les dice qué tipo de visa hay. Entonces, si es para turismo y negocios, es visa B1, B2. Si es para estudio, la visa F o M, si es para programas de intercambio, trabajo de verano o profesores bilingües, es la visa J, si es para trabajadores temporales, hay unas visas H, L, O, P, trabajadores religiosos, la visa R, empleados domésticos, visa B1, A3, G5, tripulación, o sea, los pilotos, las azafatas, ellos tienen una visa especial, es una visa que la C1 o la D, si son inversionistas, ustedes van allá a comprar finca raíz, etcétera, es una visa E1 o E2. Si usted es periodista y tiene que viajar todo el tiempo a cubrir noticias, es una visa especial, una visa I. Si es para diplomáticos, tienen su propia visa. Si es para víctimas de crímenes, protección, o sea, por ejemplo, personas que han testificado y buscan protección en los Estados Unidos, hay unas visas especiales, ¿vale? Ahí en esa página ustedes van a encontrar, digamos, información. Por ejemplo, acá nos dice principales ciudades turísticas, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Orlando, Las Vegas, etc. ¿Listo? Entonces les recomiendo también esa página. Se las voy a copiar en el chat por si les interesa. Ahí hay información y ellos pues les pueden asesorar y ayudar con el trámite. ¿Sí? Ahora gastarse todos los ahorros, pues. Ahí sí ya depende de ustedes, ¿vale? ¿Qué más les iba a contar? Bueno, digamos, ustedes ya le dieron su visa, ya la aprobaron, dice listo, me voy para Estados Unidos, me voy de vacaciones,
uno de los lugares donde más van los latinos, los colombianos, pues es a la Florida, ¿sí? Van a Miami, van a Orlando, a los parques, etcétera, etcétera. La Florida es uno de los destinos en Estados Unidos que es más económico, ¿sí? Es más barato. De hecho, ir a la Florida es más barato que ir a San Andrés, ¿sí? En todo. En pasaje, en hotel, en todo. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta antes de yo arrancar con ese tema? Listo. No hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, usted llegó a los Estados Unidos y llegó, por ejemplo, a la Florida. Usted quiere viajar a Florida. Depende de la época donde usted viaje. O sea, si es, por ejemplo, junio, julio, es muy costoso. Si es diciembre, enero, es también costoso. Porque es la época en la que la mayoría de las personas buscan viajar. Pues se sube el precio de los pasajes, de los hoteles, etcétera. Pero digamos que en Florida el tema de hoteles, pasajes, suele ser muy económico. El tema de la alimentación, o sea, ya usted estará allá, es muy barato, muy, muy barato. ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes van a viajar a los Estados Unidos, no lo hagan a través de agencias de viajes. O sea, si usted viaja, si usted va a una agencia, a una oficina, a comprar el pasaje allá y los hoteles y le van a vender un paquete, les va a salir todo mucho más costoso, ¿sí? Muchísimo más caro. Hoy en día con el internet usted puede ser su propia agencia de viajes. Usted mismo organiza su paseo, hace lo que sea. Hay una página que a mí también me parece muy buena, donde hay muchas ofertas y muchas cosas. Tampoco tengo negocio con ellos, o si me están viendo, pues, y quieren negocio conmigo, pues ya, después hablaremos. Pero por ahora no tengo negocio con ellos. Es despegar.com, ¿sí? Entonces pues digamos, vamos a hacer ejemplo. Usted va a viajar desde Bogotá, va a viajar a Miami. Usted se va a ir, digamos que ahorita en mayo, el 2 de mayo, y durará hasta el 6 de mayo, 4 días. Entonces usted elige qué va a buscar, ¿cierto? Entonces, lo puse mal, listo. Digamos solo ida, vamos a cotizar. Entonces lo mismo, Bogotá, se va a ir a Miami. Se va a ir ahorita en mayo, el 2 de mayo, y se va a ir solo, digamos que va a levantar allá en Miami. Entonces vamos a ver qué encontraríamos. O sea, esos buscadores son muy buenos porque les da a usted muy buenas opciones de comparar precios, de ver ofertas, de pronto ese día 2 es más caro y si viajo el 3 es más barato, entonces usted ajusta sus viajes, ¿sí? Más o menos, mire, les está diciendo que los precios, el más barato para esa fecha, pasaje, está en 819 mil pesos. Bogotá, Miami. ¿Listo? Si usted lo ve, no es tan caro. O sea, 819 mil pesos a veces cuesta un vuelo Bogotá-Cartagena. O a veces cuesta más, de hecho. Un vuelo Bogotá-Cartagena puede costar más de esa plata que está ahí. Dependiendo de la fecha, ustedes pueden conseguir esos pasajes más baratos o más caros. ¿Listo? Entonces, estos buscadores como despegar.com, a mí me parece que es muy bueno, ¿sí? Entonces, no solo puede consultar vuelos, sino de pronto hoteles. Entonces, el destino, o sea, ¿cuándo, a dónde va a ir usted? Pues miren, más o menos, por chismosear cuáles son los precios. Miami, Florida. Dijimos que nacíamos el 2 de mayo, que regresamos el 5. Una habitación para 2 personas. Listo. Vamos a mirar más o menos cuál puede ser el promedio. ¿Listo? Yo ahorita les voy a dar mis propias recomendaciones. Ustedes acá pueden filtrar esto. Se puede filtrar desde acá. Acá está filtrado por los más elegidos, ¿no? O sea, nosotros vamos a buscar cosas baratas. Entonces vamos a buscar de menor a mayor precio. Vamos a ver qué nos encuentra cuando filtre. Se consigue hoteles desde 165 mil pesos. ¿Sí? En ese momento, pues dice 165 mil pesos, tal hotel. Usted puede buscar ahí, mirar, comparar precios. Como les digo, hay épocas donde es mucho más barato. Yo he visto en esa misma página que se consiguen hoteles en 60 mil, 70 mil pesos. ¿Sí?
que de pronto es más barato que un hotel acá en Colombia. ¿Listo? 165 mil pesos, digamos, no es tan caro, son los impuestos incluidos. ¿Qué les recomiendo siempre? Miren las calificaciones. Ahí, por ejemplo, ese primer hotel, el que es más barato, dice que tiene una calificación de 4.9 sobre 5, es decir, tiene buenas calificaciones. Si no entra, ya miran los comentarios. Entonces ahí está la foto del hotel. Se pueden ir mirando y dice, bueno, ese hotel se ve bonito, se ve feo. Bueno, está la piscina, etcétera. Entonces uno dice, bueno, me gusta el hotel, no me gusta. Les dan una descripción de qué es el hotel, ¿sí? Dónde está ubicado, cerca aquí está ubicado. Pues acá les dice que está a pocos kilómetros del Homestead Sports Center, del Museo del Castillo del Coral. Les dice qué incluye el hotel. Casi siempre los hoteles en Estados Unidos incluyen el desayuno, ¿vale? El desayuno no es el desayuno acá colombiano, entonces que le van a servir tamalito y chocolate. No. O sea, el desayuno simplemente que hay una mesita con jugo de naranja, leche, cereal y dos pancitos, ¿sí? Entonces usted se sirve lo que va a desayunar y ese es su desayuno. Pero bueno, o sea, está bien. Digamos que está casi siempre es incluido el desayuno en todos los hoteles de Estados Unidos y pues usted ahí se ahorra algo de dinero. Entonces ya vimos cómo buscar un viaje. O sea, ustedes pueden comparar los pasajes. Entre más, digamos que de pronto ahí el pasaje no salió tan barato porque estamos buscando una fecha muy cercana. Pero digamos, yo voy a viajar en octubre y compro el pasaje desde ahorita, seguramente el precio va a ser mucho más bajo. ¿Vale? Fíjense también en la aerolínea. O sea, hay aerolíneas que de pronto son más baratas, pero el servicio es muy malo. O le van a cobrar aparte las maletas, entonces va a terminar saliendo más caro. ¿Listo? Entonces traten de buscar una aerolínea como que comparando todo sea lo más económico, ¿sí? ¿Qué recomiendo yo? O sea, normalmente, si ustedes comparan las aerolíneas de Estados Unidos versus las aerolíneas colombianas, son mejores las colombianas. O sea, volar en Avianca va a ser 10.000 veces mejor que viajar en American Airlines, en US Airways, en cualquier aerolínea de Estados Unidos. O sea, es mejor Avianca en todo sentido. Los aviones son más nuevos, el servicio es mejor. Usted en una aerolínea de Estados Unidos, si acaso le dan un vaso de agua en todo el vuelo, mientras que usted va en Avianca, le dan juguito, le dan café, le dan almuerzo, le dan once, le dan galletitas, le dan papitas. Tampoco tengo negocio con Avianca. Pero si me están viendo y me quieren dar algo, pues no me opongo. Pero, pues, digamos que recomiendo. Yo siempre viajo, cuando llego a Estados Unidos, casi siempre viajo en Avianca porque me parece muy bueno el servicio. De pronto no es la más barata, pero no, o sea, si uno ve el costo-beneficio, no está tan mal. ¿Listo? Listo, ya. Tenemos, digamos, el pasaje, digamos, al hotel. En esa misma página de estrella.com, usted puede buscar actividades. En actividades, ¿qué le va a aparecer? Planes turísticos, cosas que usted puede hacer. Entonces, digamos que como vamos para Miami, ponemos Miami. Vamos a ver qué paquetes o qué actividades nos venden allí. Normalmente, la Florida, ¿qué va la gente? Pues a los parques. Temáticos, entonces les aparece ahí obviamente Disney World. Disney World no queda en Miami, queda en Orlando. Orlando queda más o menos a 4 horas de Miami. Universal Studio, que es el otro parque grande, queda también a 4 horas de Miami. Hay cruceros, hay visitas al acuario, hay una excursión bomba. Esa que aparece acá, excursión en autobús. Con paradas libres en Miami, se la recomiendo mucho. O sea, yo la he hecho y es muy divertido. O sea, lo llevan a uno por los sitios más importantes de la ciudad y uno como que ya se ubica y conoce y ya después usted solito puede ir y visitar lo que quiera. Pero digamos que en esa guía turística los llevan por los mejores lugares, por las zonas más chéveres y no es caro. Miren que ese paseo en el bus por Miami cuesta 72 mil pesos. O sea, no me parece caro. Cruceros, está Hard Rock, bueno, centros comerciales, hay una cantidad de actividades. Entonces usted ya se programa.
Dice, mire, yo voy a estar 4 días en Miami. El primer día yo quiero ir a la playa, el segundo día quiero el tour por Miami, el tercer día me voy a ir para Orlando y voy a entrar a Universal. Ese mismo, digamos que cuadra su viaje. Acá dice, o sea, que para realizar un presupuesto, conocer cuánto puede gastar para conocer sitios lindos, pues por eso les digo, o sea, ustedes acá tienen una idea, ¿sí? Entonces van sumando. Se dicen, voy a estar tantos días, hago tal tipo de actividades. Digamos que el tema de los parques, si ustedes ven los precios, es un poquito caro. O sea, una entrada, bueno, que ahí creo que es un poco más caro, debe incluir más cosas. Ir a Universal, por ejemplo, cuesta el pasaporte de un día, o sea, para usted entrar un día a todas las atracciones, cuesta más o menos $200, 200 y pico, o sea, 600 mil pesos por persona. Entrar a Universal. Walt Disney, el parque Disney World, es más caro. Se cuesta unos 300, $400 por persona. ¿Listo? Es un poquito más caro. Pero hay otro tipo de atracciones. Por ejemplo, el hecho de ir a la playa en Miami, la zona de South Beach, que es donde han grabado un montón de películas y programas, está lleno de restaurantes famosos, lleno de sitios históricos, es totalmente gratis, ¿sí? Usted va allá y puede estar todo el día en la playa, ir a todos esos sitios gratis. Esos restaurantes famosos que quedan en South Beach, uno es de Gloria Estefan, otro es no sé quiéncito, bueno, todos son de personas muy famosas, normalmente no son tan caros. O sea, en esos restaurantes usted consigue un almuerzo en $9. $9 son como 27 mil pesos. Pero para hacer un restaurante de esa categoría y de una persona famosa, o sea, realmente no es caro, ¿sí? Pero igual, si usted quiere comer más barato, hay muchas opciones, ¿sí? Opciones que yo les recomiendo en Florida. Hay unos restaurantes que hay por toda la ciudad de Florida. Se llama Pollo Tropical, el restaurante. La comida es deliciosa, o al menos a mí me encanta. Yo vivía metido allá. Tampoco tengo negocio con Pollo Tropical, pero es muy, muy buena la comida, es rico, cuesta $5 y pues barato, rico, en todo lado, ¿listo? Hay sitios también que son muy baratos. Hay un sitio que se llama así, se los voy a escribir. Aquí esperen, si quieren lo buscamos un momentico y les muestro imágenes. Es un sitio bacanísimo. Se llama Venetian Pool. Son unas piscinas ubicadas en un lugar que se llama Coral Gables. Coral Gables es como una ciudad en la Florida, muy pegadita a Miami, o sea, 10, 20 minutos de Miami. Que es una ciudad donde vive la gente más rica y más famosa de allá, ¿sí? O sea, está llena de mansiones, es preciosos centros comerciales impresionantes. Y en esa ciudad hay una cosa que se llama así, Venetian Pool, o piscinas venecianas. Es un sitio precioso, es un sitio histórico. Se crea como en 1920 y pico. Es muy lindo, es como un centro recreacional, se centran, hay piscina, hay restaurante, hay actividades, y cuesta como $9. O sea, realmente es muy barato. Yo siempre que voy a Florida, siempre voy allá. O sea, me fascina ese sitio. Venetian Pool es bacanísimo y es barato, ¿sí? Ir a los centros comerciales, pues es gratis. Hay centros comerciales donde se puede comprar cosas en oferta, digamos la ropa, los zapatos, es muy barato. En Estados Unidos es mucho más barato que en Colombia. Les voy a mostrar algo acá. A ver si puedo encontrar la página de sobras. Debe ser este. Listo. Si ustedes, el propósito es también ir de compras, existe un centro comercial que es este, les va a copiar la página, pero no, esa no es la página oficial del centro comercial. No, mentira, sí es. Listo.
Ese es un centro comercial que queda más o menos a unos 50 minutos de Miami, en donde hay puros almacenes donde ustedes pueden comprar cosas en oferta, ¿sí? Normalmente ropa, zapatos, muy baratos. Un centro comercial inmenso. O sea, yo creo que uniendo todos los centros comerciales que hay en Bogotá, no se alcanza ni a la mitad de lo que es ese centro comercial. Y es una buena opción. O sea, si ustedes van de compras, también mucha gente va a la Florida simplemente de compras, ¿vale? ¿Qué otra opción barata hay? Pues visitar, por ejemplo, los museos. Hay algo en Florida que también es imperdible, que se llama los Everglades. Los Everglades son como una zona natural en donde llega el mar, o sea, agua dulce, agua salada, y está lleno de cocodrilos, etcétera, etcétera. Y es muy chévere porque se puede ir a visitar, puede estar allá con los cocodrilos, puede hacer visitas guiadas, y normalmente también es barato. ¿Listo? O sea, normalmente el tema de turismo, si es para ir a pasear, digamos que el destino más económico es Florida, ¿vale? Por tema de pasajes, de hoteles, de comida, de atracciones. Si ustedes quieren ir a ciudades más grandes, entonces yo quiero ir a Nueva York. Ahí sí ya el tema de la billetera pesa, ¿sí? En Nueva York un hotel no baja de $200 la noche en un sector feo. Si van a Chicago, lo mismo, son ciudades que ya son más costosas, pero que si ustedes saben buscar por páginas de internet, pues pueden que encuentren ofertas. Digamos que esa es la parte turística. Si por el contrario usted quiere ir a Estados Unidos de pronto y dice, me va a quedar un mes, pero yo aparte de pasear y conocer, quiero estudiar. Quiero ir a clases de inglés, quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? Depende de su presupuesto, ¿sí? Si usted tiene plata, hay cursos que en promedio cuestan 8 millones un mes. Usted va, son cursos súper intensivos de inglés en ciudades grandes. Pero si usted, por el contrario, quiere de pronto ahorrar dinero, siempre o casi siempre en las ciudades van a haber clases gratis de inglés. Por ejemplo, usualmente eso se hace a las iglesias. Entonces ustedes van a buscar por internet iglesias cristianas, iglesias luteranas. Normalmente esas iglesias tienen servicios gratuitos. Entonces, qué clases de inglés, qué clases de no sé qué, etcétera, etcétera, y están los horarios. Y eso simplemente va. Y es gratis, ¿sí? Una de las cosas que yo les iba a recomendar, por ejemplo, si van a Michigan, que fue donde yo viví más tiempo. Ese es el sitio donde yo trabajaba en Michigan, se llama Friendship House, MSU. Acá es el perfil de ellos en Facebook. Yo no sé si, no recuerdo si ellos ya tienen actualizada su página de internet. Déjenme buscar un segundito. Les paso el link. Sí, listo, sí tienen página de internet. Ese es uno de los sitios donde ustedes pueden de pronto ir. Obtener clases gratis, ¿sí? No solo clases gratis de inglés, o sea, realmente ellos ofrecen todo un tema de ayuda y de experiencia a estudiantes internacionales que quieran visitar a ellos, ¿sí? ¿Qué clases ofrecen? Hay clases de inglés, hay clases de cocina, hay clases de estudios bíblicos, hay clases de costura, hay clases de jardinería, hay una clase que se llama como experiencia de vivir en los Estados Unidos. Entonces los profesores los llevan a pasear y los llevan a jugar golf y los llevan a hacer juegos y los llevan a vivir las cosas que los estadounidenses viven, ¿sí? Esta página realmente, o esta institución, es algo que yo recomiendo. Yo les dije, yo trabajé allí y pues realmente ofrece muchas cosas. No es totalmente gratuito, pero es casi gratuito. O sea, ustedes entran acá donde dice Pay Registration Fee, usted paga, pero le van a cobrar únicamente $10 por 6 meses, ¿sí? O sea, con $10 usted puede asistir 6 meses a clases allí, ¿vale? Entonces puede ir todos los días a las clases de inglés, puede ir a las clases de cocina, puede ir a las clases de costura, de jardinería, a las clases donde lo llevan a pasear y a jugar y a salir a montar en bicicleta, etcétera, etcétera. Todo por $10, ¿vale?
Entonces, les dejo esa página por si les interesa. Es en la ciudad de East Lansing, en Michigan. Ahí ya tendrían que viajar un poquito más lejos. Tendrían que llegar a Detroit y de Detroit ir a East Lansing, más o menos 1 hora, 1 hora y 20. Pero es un sitio muy bonito y Michigan tiene la característica de que es un estado que sí es 100% estadounidense. O sea, ustedes en Florida van a ver el ambiente muy latino. Michigan ya es la experiencia total estadounidense. A veces una pregunta, profe, una pregunta. Si no tiene licencia de conducción de Colombia, ¿sirve para manejar en Estados Unidos o hay que hacer un trámite? Gracias por la pregunta, que se me ha pasado ese tema. ¿Qué pasa? Si ustedes van a Florida, en Florida, como llegan tantos latinos, a usted la licencia de conducción colombiana le va a servir. ¿Listo? O sea, la licencia de conducción colombiana en Florida le sirve. Le sirve creo que por un mes. Si es más de un mes ya no es válido. Pero le sirve por un mes. Pero ¿cuál es mi recomendación? O sea, para otro, cada estado de Estados Unidos es independiente. Porque, por ejemplo, en Florida sí se le sirve, pero si se viaja a Nueva York, ya en Nueva York no le sirve. ¿Vale? ¿Cuál es mi recomendación? Yo siempre que viajo al exterior, yo cargo esa maletica. En esa maletica yo cargo mi pasaporte, ahí metidito, mis papeles. Y cargo algo que es esto. ¿Esto qué es? Es un permiso internacional de conducir. Ustedes lo abren, hay una cartillita. ¿Qué es esto? Es una cartillita que es avalada por la Federación Internacional de Automovilismo. Es un permiso internacional de conducción. Lo expide acá en Colombia, Automóvil Club de Colombia. Adentro de la cartillita está pues su foto y sus datos. Y están una serie de papeles en varios idiomas. Esos son como los acuerdos internacionales que tiene la Asociación Internacional de Automovilismo para que usted le permita manejar en otros países. Esto no solo le sirve para Estados Unidos, eso le sirve como para unos 60 países. Esto se lo dan válido por 6, no mentira, por 1 año. Pues tiene validez de 1 año. Y ese es otro tema que usted tiene que pagar aparte, ¿sí? Esto cuesta como unos 200 mil pesos, ¿sí? El permiso internacional de conducción. Yo lo tengo porque yo tenía la necesidad de manejar de pronto en otros países. Yo tengo licencia de conducción estadounidense, entonces no tengo problema, porque mi licencia es de Estados Unidos, pues puedo manejar allá, pero digamos que eso me ha servido para otros países. Pero si usted va a manejar en Estados Unidos, así sea en Florida, donde le dicen que usted le admite su licencia colombiana, yo le recomiendo esto. ¿Por qué? Porque acá está una traducción en inglés de su licencia de conducción. ¿Qué pasa? Si usted va a Florida y usted va con su licencia colombiana, sufre algún accidente o lo para la policía por alguna cosa, a usted el policía en Estados Unidos no le va a hablar en español ni va a conocer con su licencia de conducción colombiana. Puede que para que le renten un carro, usted se lo rentan, pero en caso que usted tenga un problema con la policía, eso es lo que lo va a salvar, ¿sí? Porque el policía con esa cartillita ya puede leer en inglés y puede comprobar de que esa es su licencia de conducción, de qué permiso tiene usted, de si tiene validez o no, de corroborar su foto, ¿sí? O sea, es importante este tema. No todo el mundo saca esto, pero la verdad yo sí lo recomiendo, ¿sí? Esto lo saca el Automóvil Club de Colombia. Ustedes ponen en Google Automóvil Club de Colombia y ahí pueden sacar este papelito, ¿sí? La licencia internacional de conducción. Cuesta como 200 mil pesos, ¿vale? Pero sí, importante eso. ¿Qué más cargo yo en mi maletica de viaje cuando estoy en otros países? Para Estados Unidos no es obligatorio, pero resulta que para Europa sí. Pero para Estados Unidos, por seguridad, ustedes deben tener algo similar. Un seguro de accidentes personales, ¿sí? Normalmente las agencias de viajes le venden ese seguro. Entonces, si usted le llega a pasar algo en Estados Unidos, se llega a enfermar, sufre un accidente, lo tiene que hospitalizar, le dio un patatús. ¿Usted cómo va a pagar una cuenta en Estados Unidos de un hospital? O sea, ya es muy, muy caro. Si usted entra a urgencia 5 minutos, y eso puede costar 10 mil dólares, 30 millones de pesos. Entonces, si usted se quiere proteger
e ir más asegurado, bueno, compre algún seguro de viaje, ¿sí? Que le cubra accidentes, hospitalización. Este seguro que yo tengo es del banco donde yo tengo una de mis cuentas. Lo compré a través del banco y ellos me dicen acá cuánto me cubren. Pues me cubren, no sé, como 300 mil dólares, una cosa así, en gastos médicos. Cubre en varios países. Entonces le dan una tarjetita de asistencia por si algo pasó, usted llama y ellos lo ayudan y le pagan su cuenta. Acá están los números en el exterior para que usted pueda llamar desde cualquier país, etcétera, etcétera. Hay muchas clases de seguros. Yo uso este, pues, porque es de mi cuenta. Otra recomendación que les iba a hacer: si usted va a viajar, lleve dinero en efectivo, obviamente lleve dólares, no una cantidad exagerada, pero si usted tiene una cuenta en Colombia, tiene una tarjeta de débito o crédito, asegúrese de llamar a su banco y que le activen su tarjeta para usarla fuera del país. Entonces, normalmente usted llama y dice, bueno, ¿a qué país va? ¿Cuánto tiempo va? Se dice, no, voy para Estados Unidos y voy a estar tanto tiempo para que se le activen su cuenta. ¿Qué hago yo? Eso no es necesario que lo hagan. Yo sí tengo una cuenta en un banco que es un banco estadounidense, entonces me siento como con la seguridad de que voy a poder usar mi tarjeta allá. Yo saqué esta cuenta en Estados Unidos, pero igual se puede usar en Colombia. Es Citibank, tampoco tengo negocio con ellos, pero pues digamos que es más fácil si el banco es del país de allá. Pero los bancos colombianos, si ustedes van a Miami, van a encontrar que hay un edificio grandísimo de Bancolombia, hay cajeros Bancolombia en Miami. Fuera de Miami no, listo. Pero que hay una pregunta, creo que de Carlos. Profe, sé que yo vivo en Michigan y conozco gran parte de Estados Unidos, conozco algunas empresas que se interesan en contratar personal para ir a trabajar. Bueno, listo. El tema del trabajo, normalmente, digamos, casi siempre se hace a través de un contacto allá, ¿sí? Hay empresas que sí requieren, por ejemplo, empresas de transporte, ciertas empresas que normalmente dicen, bueno, necesitamos personal extranjero para trabajar con nosotros, y ellos hacen como una especie de convocatorias. ¿Qué les recomiendo yo? Que busquen por internet, ¿sí? Oportunidades de trabajo en Estados Unidos, que sean cuidadosos, porque a ustedes les va a aparecer de todo, gente que les promete esta vida y la otra, que ustedes van a ir allá y se van a hacer ricos, y de pronto es para estafarlos. Normalmente, digamos, por ejemplo, si usted saca una visa de estudio, usted se va a hacer un curso a Estados Unidos, 2 meses, esa visa le permite trabajar 40 horas semanales. O sea, le dan un permiso de trabajo. Para usted trabajar en Estados Unidos requiere un permiso de trabajo, que es otra tarjetica, no tengo por acá la mía, en donde le dan un número, Social Security Number, se llama, número de seguridad social, y con ese número usted lo contrata a una empresa. Normalmente allá pagan por horas, ¿sí? Si es un trabajo así, que no sea un contrato o algo así, sino que de pronto usted dice, no, yo voy a ir a estudiar y en mi tiempo libre voy a trabajar, entonces me contrataron en McDonald's para ir a trabajar y las hamburguesas y atender a la gente. Normalmente, dependiendo del estado, cada estado tiene como su salario mínimo, ¿sí? O sea, le dicen cuánto le pagan por hora. Normalmente el promedio está entre 5 y $8 la hora, es decir, 15 mil pesos, 24 mil pesos la hora que a usted le pagan en Estados Unidos por trabajar. Allá no le pagan por días, ni por meses, ni por quincenas, sino por horas. Entonces usted lo contrata y usted trabaja 10 horas semanales, pues sabe que se ganó $50, en caso que paguen $5. Es así, o sea, esa clase de trabajos, por ejemplo, en restaurantes, en sitios que requieran atención, en almacenes, como vendedores, esos trabajos hay oportunidades, usted puede trabajar con su visa de estudiante y ganarse, digamos, un dinero extra por horas, pero digamos que empresas que se lo vayan a contratar para irse allá de tiempo completo, etcétera, etcétera, es difícil y además que les van a exigir un nivel de inglés avanzado, ¿vale? Entonces, si quieren trabajar, o sea, la mayoría de la gente que va a trabajar allá trabaja así. Y de hecho, los americanos, la mayoría trabajan así, ¿sí? Por horas, en diferente labor. Entonces, que me contrataron a ferretería para atender y trabajo 5 horas diarias por 5 días. Pues son 25 horas por $5, ustedes hacen su cuenta. ¿Listo?
Y hasta el momento, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces, para cuestiones de trabajo, si es por un corto tiempo, esa clase de trabajos. Si ya usted es una empresa, digamos, una empresa trabaja en Colombia en una empresa y esa empresa tiene una sede en Estados Unidos, pues se lo llevan para trabajar, le hacen el proceso de la visa de trabajo y se puede trabajar allá, ¿sí? Digamos que no hay problema. Oportunidades de estudio, como les decía, si es para cursos cortos, para ir a aprender inglés, hay muchísimo. A través de las iglesias, de muchas instituciones, ofrecen cursos gratuitos o casi gratuitos, como el caso de Friendship House, que fue lo que les mostré ahorita. Si usted ya quiere ir a estudiar una carrera, ir a la universidad, hacer una especialización, posgrado, una maestría, ya usted requiere otras cosas, ¿sí? Necesita un nivel de inglés certificado a través de la prueba TOEFL, o sea, ya un nivel avanzado. Requiere presentar un examen que se llama GRE, General Recorded Examination, que es como el ICFES de Estados Unidos. Eso, entonces también es un examen larguísimo en inglés. Yo lo presenté. Y donde le preguntan de todo. Física, química, matemáticas, historia, geografía, trigonometría, geometría, de todo. Obviamente en inglés, como un ICFES, ¿vale? Ciencias sociales, de todo. Usted tiene que tener su TOEFL, su examen TOEFL, si es internacional, presentar el GRE y aprobar un examen o los requisitos para la universidad. Las universidades en Estados Unidos, incluso las universidades públicas, pues son costosas, ¿vale? Usted puede acceder a becas directamente con las universidades. Yo les decía que si ustedes acceden desde Colombia es más costoso y más difícil. ¿Cómo se accede directamente? Si usted ya sabe lo que quiere estudiar, busque en internet qué universidades tienen ese programa y escríbale a los profesores. O sea, normalmente las páginas de internet de las universidades aparecen los directorios. Entonces está el decano y los profesores de la facultad. Coja, escríbales un correo. Adjúntele su hoja de vida, en inglés, obviamente. Escríbele, mire, mi nombre es tal, soy colombiano, vivo en Bogotá, me gustaría estudiar tal cosa, veo que ustedes tienen ese programa, estoy muy interesado, yo tengo experiencia en tal y tal cosa, en ese momento no cuento con los recursos económicos, pero me gustaría saber si en su universidad existe alguna beca, alguna probabilidad de que yo pueda aplicar a un programa de estudios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que usted le digan que no o no le respondan. Normalmente los profesores en Estados Unidos tienen muy buenos modales. Entonces le van a escribir, le van a responder. Muchas gracias por su interés, me alegra conocerlo, nuestras opciones son estas, o no tenemos becas, pero tenemos tal probabilidad, etcétera, etcétera. O sea, atrévase usted directamente a gestionar, ¿sí? Escríbale. Muchas universidades en Estados Unidos tienen profesores latinos. Entonces, de pronto por ahí hay más feeling. Entonces, usted mira los nombres y todo. Entonces, uno dice Mark Ashenberg y el otro dice Gina Thompson. Y por allá aparece José Rodríguez. Pues, ya se sabe que de pronto es el latino o viene de familia latina. Entonces, le puede escribir un correo presentándose. O sea, siempre preséntese. Escriba lo que esté interesado y mande una hoja de vida, su hoja de vida en inglés. ¿Qué es una hoja de vida en inglés? Sus datos personales, lo que se ha estudiado, su experiencia laboral y punto. ¿Sí? O sea, no debe ser mayor a 2 páginas. Nunca. O sea, nunca una hoja de vida en Estados Unidos es mayor a 2 páginas. Porque si usted manda más, o sea, nadie le va a poner atención. ¿Listo? Acá hay una pregunta. Profe, te pregunto, si le dan una visa por 6 meses y la pareja está embarazada y el niño nace en Estados Unidos, ¿con qué nacionalidad queda el niño? Esa es una pregunta muy interesante porque de hecho hay gente que hace eso. Obviamente que si el niño nace en Estados Unidos, pues su nacionalidad es estadounidense, ¿vale? ¿Qué pasa? No les recomiendo hacer eso. ¿Por qué? Porque primero está usted rompiendo, está, digamos, yendo en contra al propósito de la visa que le dieron. Porque su visa es de turismo y si se vaya a desatender chinos, pues no tiene sentido, ¿sí? O sea, está yendo en contra de la normatividad por el medio de la cual se le dio su visa, ¿vale? Segundo,
Tener un bebé en Estados Unidos no es que usted vaya y lo van a atender en cualquier hospital y por ser madre y por ser no sé qué, no le va a costar, o sea, va a ser muy costoso. En promedio, un tema de un parto en Estados Unidos cuesta, tiene que costar como unos 10 mil dólares, es decir, 30 millones de pesos. Y además que, ay, no tengo plata y ¿qué hago? No, o sea, tiene que pagar, usted verá de dónde lo saca, ¿sí? Y tercero, si eso llega a ocurrir, lo más probable es que usted, o sea, la mamá y el papá, quienes viajaran, le vayan a negar la visa de por vida. O sea, usted regresa a Colombia y la próxima vez que haya de intentar viajar a Estados Unidos, no lo van a admitir en el país. Y seguramente le van a negar la visa, le van a cancelar la visa. ¿Listo? Porque usted la utilizó para algo que no es el propósito de lo que está diseñada la visa. O sea, ninguna visa dice, esta visa es la visa embarazada. Es para que vaya a Estados Unidos y tenga y su hijo allá. No. ¿Listo? O sea, no les recomiendo eso para nada. ¿Vale? Dice, cuando uno va a solicitar la visa, le preguntan ese tema. No. No creo que lo pregunte. Pues si la ven supremamente embarazada, pues, seguramente le preguntará la fecha a la que va a viajar y eso, y puede que haya algo. Normalmente no. Y si el niño se queda en Estados Unidos, pues se puede quedar, pero ¿quién? O sea, ¿con quién se va a quedar? ¿Sí? O sea, el niño es estadounidense, ¿vale? Y ese niño va a poder entrar y salir del país cuando quiera, y cuando sea mayor de edad, él puede solicitar la visa o la residencia para sus padres, ¿sí? Pero únicamente cuando ya sea mayor de edad. Pero lo que le digo, usted ya, digamos, incumplió con los términos de la visa, ¿vale? Entonces, lo más probable es que la visa después se la vayan a cancelar. La siguiente vez que usted intente entrar a Estados Unidos, le van a cancelar la visa. Su hijo no. O sea, el niño nació en Estados Unidos y es ciudadano estadounidense. Punto. ¿Vale? Listo. Ahora sí, creo que ya hablé mucho. Ahora ustedes me van a hacer, ya me han hecho preguntas, pero de todo lo que yo les he hablado, ¿qué pregunta tienen? ¿Qué otra inquietud les surge? ¿Qué cosa, qué consejo necesitan? Ya, en ese momento, por favor, ya háganme las preguntas que ustedes tengan al respecto, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta aparte de las que ya hemos hecho durante la sesión? Yo creo que es mucha información, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tengan como un panorama general de lo que significa viajar allá, ya sea de turismo, de estudio, de trabajo, que más o menos ya tengan una idea, que el día que ustedes digan, no, voy a sacar mi visa, ya sepan más o menos cómo es el proceso, y ustedes digan, listo, ya conozco qué hacer. Bueno, algo que yo les iba a comentar respecto a lo que hablamos ahorita de conducir en Estados Unidos, listo, en Florida, su licencia. Si usted ya va a estudiar o trabajar, pues tiene que sacar su licencia de conducción en Estados Unidos. La licencia no es cara, eso cuesta como $30, pero tiene que hacer usted un examen teórico, es un examen escrito, y tiene que hacer un examen práctico. Entonces, usted lleva un carro, los carros no se lo dan allá, tiene que rentar un carro, que alguien le preste un carro, y sube con usted un instructor y lo pone a manejar, y él lo va calificando. Si usted hace todo bien, pues lo va a probar. Manejar en Estados Unidos es diferente que en Colombia, ¿sí? O sea, hay normas diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, si el semáforo está en rojo, usted puede girar a la derecha. O sea, puede pasar el semáforo y girar a la derecha siempre y cuando se mire que no vaya a haber un carro que viene, ¿listo? Aquí en Colombia, si el semáforo está en rojo, pues normalmente usted tiene que esperar a que sea en verde para girar. Allá se puede girar. Los límites de velocidad son diferentes. Las autopistas son muy grandes. Se maneja una velocidad muy alta, 70, 80 millas, depende del estado, si son 130, 140 kilómetros por hora. Si usted no tiene la pericia de manejar, si no está acostumbrado, es mejor que no lo haga, ¿sí? O sea, que busque una persona que sepa o que busque otro medio de transportarse, porque listo, usted le renta en un carro. Pero usted llega a sufrir un accidente, a estrellar ese carro, a hacer algo, a matar a alguien, y se va a meter en un problema tremendo, ¿vale? Entonces sí les recomiendo, si no tiene la pericia y si no, o sea, o si ya usted dice voy a manejar en Estados Unidos,
Asegúrese primero de buscar en internet la norma de tránsito, de leer, de ver los videos, en YouTube hay un montón, y asegurarse si van a rentar un carro. Yo acá les voy a mostrar dos recomendaciones. Hay una empresa que se llama Enterprise. Ellos tienen como oficinas en casi todos los aeropuertos y en muchas ciudades de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo coloco Miami. Como se supone que íbamos a viajar a Miami. La fecha a la que yo voy a ir, etcétera. Y ellos me van a dar las opciones de carros en renta en esa zona, en esa fecha. Enterprise es una empresa de las que es como seria. Vamos a seleccionar cualquiera de esas. Y les va a mostrar pues los precios. Esos son un mapa de las oficinas que ellos tienen. Vamos a seleccionar, digamos, esta, que es en el centro de Miami. Y pues normalmente tienen buenos precios, buenos carros. Usted selecciona el carro que quiere, el precio que quiere. Entonces hay carros económicos, hay camionetas, depende de lo que usted quiera. Por ejemplo, un carro, el más barato, está en $17 por día. O sea, sale con impuestos en $21. O sea, como en 60 mil pesos alquilar un carro. Realmente es barato. O sea, si usted lo piensa, 60 mil pesos diarios por alquilar un carro. Si se alquila un carro en Bogotá, le cobran como 150 mil pesos. Después, es más barato. Esa es una empresa que yo recomiendo. Tampoco tengo negocio con ellos, con Enterprise, pero he alquilado carros de esta empresa y el servicio ha sido muy bueno. ¿Qué pasa? Ellos a veces tienen promociones. Entonces dicen, bueno, esta semana es más barato alquilar esta camioneta grandota. Pongamos un ejemplo. Listo, se la alquila y es más barato. Pero lo mismo, o sea, tenga usted la precisión de que sepa usted en qué se está metiendo, ¿sí? A mí, por ejemplo, me gustan los carros grandes. Yo siempre alquilo camionetas y carros muy grandes porque me gustan y puedo hacerlo. Pero si usted nunca ha manejado un carro grande, si está acostumbrado a manejar acá en Colombia, en Twingo, y va y alquila una camionetota de esas que mide 6 metros de largo, como por 3 metros de ancho, le va a quedar grande, ¿sí? O puede tener un accidente, puede pasar algo. Entonces, no. O sea, váyanse las opciones que ustedes, que se ajusten más a sus necesidades. Hay otra opción que les voy a mostrar así rápidamente. Es una empresa que se llama Zipcar. Zipcar es una empresa como que usted se registra, usted paga una inscripción, ellos le mandan una tarjetica y con esa tarjetica usted también puede alquilar carros en muchas ciudades de Estados Unidos y del mundo, no solo Estados Unidos. Es muy bacana porque ellos le cobran únicamente por horas. Entonces de pronto yo no necesito el carro todo el día, sino solo un ratico. Te lo alquilo por 2 horas, por 3 horas, sale más barato, incluye la gasolina. Usted con esa tarjetica, si Car le muestra dónde está el carro, usted llega allá, pone la tarjetica en el vidrio, en el panorámico del carro, el carro se abre, adentro tiene la llave y usted simplemente se lo lleva. Lo maneja y lo vuelve a entregar en el punto donde lo encontró, ¿vale? Es más barato. Entonces, esa puede ser una opción también recomendable. Zipcar, yo tengo mi tarjeta Zipcar y a mí me ha servido muy. Muy bien. Acá dice comentar algo. Cuando dijo que en una ciudad ha viajado a otra como resultado de portada Colombia fue cumplir la ciudad para el viaje. No. O sea, digamos que usted la avisa, usted puede decir, no, yo voy a ir a Miami. Pero si usted cambió de opinión y ya no quiere ir a Miami, quiere ir a Nueva York, quiere ir a otro lado, no hay problema. Usted tiene su visa y ya fue aprobada. No hay lío. O sea, no, no hay problema que hay que registrar Miami, usted no viaja a Miami sino a Los Ángeles. No, no hay problema. Acá dice, ¿qué pasa si sufro un accidente en el carro que alquilé? ¿Eso tiene algún seguro? Que eso lo tienen que revisar muy bien. Cuando usted alquila un carro en Estados Unidos, usted elige si quiere pagar el seguro o si no y qué tipo de seguro quiere. Usted puede escoger el seguro que le cubre todo, el seguro que le cubre únicamente accidentes del carro, o el seguro que le cubre únicamente algo que se llama roadside, o sea, en caso que se va, se pinche, etcétera, etcétera. Obviamente, yo les recomiendo que tomen el seguro que incluya todo, ¿sí? O sea, va a ser más caro, va a tener que pagar usted probablemente 20, $30 más. Pero obviamente vale la pena, ¿sí? Porque usted sufre un accidente allá y
hace una cosa impresionante, o no toma el seguro y se estrella el carro, usted es el que asume la reparación o la reposición de ese carro. Si es una de esas camionetas que cuesta 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares, pues va a tener usted que pagarlo, ¿sí? ¿De a dónde? No sé. Digamos que allá alquilar un carro es muy fácil. Usted va y usted se lo alquila. No le van a pedir gran cosa, ¿sí? Su documento de identidad y la plata, punto. Normalmente le van a pedir una tarjeta de crédito, ¿sí? Pues normalmente necesitan tarjeta de crédito, pero ya, se le alquilan el carro que quiera, ¿sí? Desde el carrito chiquito hasta la camioneta más impresionante. Pero lo que les digo, o sea, alquilen un carro que vaya de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? Si va usted solo, con dos, tres personas, alquile un carro pequeño. Además que le va a salir más barata la gasolina. Lo que les decía, a mí me gustan los carros grandes y yo en Estados Unidos siempre tuve carros grandes. Y cuando iba a otros lados alquilo carros grandes. Pero digamos porque tengo la seguridad de que puedo, ¿sí? Pero si usted no está acostumbrado a manejar una camioneta de estas, un carro muy grande, no lo haga, ¿sí? No se vaya ya a experimentar o a practicar. O allá hay agencias que le alquilan carros incluso muy lujosos. Usted puede alquilar un Ferrari, un Mercedes-Benz, un Maserati, y tampoco es muy caro. Pero usted le llega a hacer un daño a ese carro y pues se queda ya empeñado de por vida, ¿vale? Dice Andrea, profe, si le roban uno los papeles en Estados Unidos y le quedan dos, solo 2 días, ¿qué pasa? Si usted le roban los papeles, pues tiene que acercarse a la policía, comentar lo que le pasó y comunicarse con el consulado del país o sea, lo más pronto posible. O sea, obviamente en Estados Unidos el consulado de Colombia pues tiene oficinas. Usted va allá. Dice, mire, me robaron los papeles, me robaron mi pasaporte, me quedan 2 días, ellos buscan la manera de colaborar, ¿sí? O sea, extender el periodo, o hay formas, ¿sí? O sea, en caso de emergencia, enfermedad, digamos, si su fecha de salida era tal y por alguna razón no puede, pues usted se comunica, ¿sí? A través del consulado, de la embajada, ellos le ayudan a hacer el trámite, solicitar, digamos, un periodo más para poder salir del país. Pero lo importante es que lo informen. No es que me robaron los papeles y me quedé así y se me pasó la fecha. Es grave. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Veo que algunos están escribiendo. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿O creen que podemos ir cerrando la sesión? Ustedes. Les doy la palabra, hacemos una última ronda de preguntas y terminamos, ¿vale? Listo, muchachos, pues si no hay más preguntas al respecto. Podemos ir terminando, o sea, les recomiendo, yo siempre que viajo llevo mi maletincito, pero llevo todo el tiempo colgadito, y ahí cargo mi pasaporte, mi licencia de conducción, mis tarjetas de crédito, cargo, ¿qué más cargo? Siempre cargo en efectivo, yo por acá tengo unos dólares que tenía guardados en esa maleta y ni me acordaba, obviamente dinero en efectivo, todo en un lugar donde puedan pues cuidarle que no se les vaya a perder. Yo cargo el maletincito, ustedes pueden cargar lo que sea. Pregunta que cuánto dinero en efectivo puede entrar. Creo, si no estoy mal, que se puede ingresar en efectivo a Estados Unidos 10 mil dólares. 10 mil dólares son 30 millones de pesos. No creo que lo vaya a hacer, no me parece necesario, ¿sí? Pero creo que el máximo es 10 mil dólares para Estados Unidos, pero cada país sí tiene diferente. O sea, en Estados Unidos es 10 mil dólares. Puede que en otros países cambie, le permitan entrar menos o más dinero. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sea, sí les recomiendo que lleven efectivo, ¿sí? Pero no tanto. O sea, igual si se va a llevar su tarjeta y eso, pues allá hay cajeros. Allá las tiendas le reciben la tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Toca ingresar la moneda del país o la moneda que no maneja? No, si es para Estados Unidos, pues dólares, ¿sí? Se llega allá a una tienda o a almorzar y pues no va a pagar con pesos colombianos, nadie le va a recibir eso. Dólares.
dólares o tarjeta débito de crédito que está autorizada en Estados Unidos. Sí, la moneda del país, obviamente. Y eso en cualquier país, ¿sí? Si se va a Europa, pues lleva euros. Si va a México, lleva pesos mexicanos. Si va así, depende del país. En Estados Unidos, dólares. Igual, no importa, si ustedes les sobraron dólares, pues cuando llega acá los guarda o los vende, los cambia. En cuanto al equipaje, depende de la aerolínea. Por eso yo le digo, a mí me gusta siempre llegar en Avianca y ya de ahí me muevo a las aerolíneas estadounidenses. ¿Por qué? Porque Avianca le permite a usted en vuelos internacionales llevar dos maletas grandes, como de 40 y pico de kilos, más maleta de mano, mientras que hay otras aerolíneas que por cada maleta y por cada cosa que usted lleve adicional, le van a cobrar. En Estados Unidos, ya cuando usted esté en Estados Unidos y tome un vuelo de una aerolínea estadounidense, siempre le van a cobrar el equipaje, ¿vale? Entonces, si lleva una maleta, le cobran tanto. Si lleva dos maletas, tanto, ¿sí? Lo único que no le cobran es el equipaje de mano. Pero Avianca, por ejemplo, no cobra por el equipaje. Avianca se puede llevar maletas grandotas y no pasa nada. Dice, profe, ¿los pesos colombianos se pueden cambiar en dólares allá? Por ejemplo, en una ciudad como Miami y eso, probablemente sí, pero en otros lados va a ser difícil. O sea, no, va a ser muy, muy difícil. O sea, yo les recomiendo siempre que cambien acá en Colombia, ¿sí? Compren dólares acá, llevan sus dólares y llevan su tarjeta. Igual, o sea, con su tarjeta, cuando usted vaya a sacar de un cajero, pues le salen dólares, ¿no? Así su cuenta tenga son pesos, pues allá le salen dólares. Entonces no hay problema, pero no. O sea, yo les recomiendo llevar dólares. Siempre. Creo que he escuchado que los que son perfumes, champús, creo, sí. Entonces tienen que leer muy bien porque en Estados Unidos ellos no permiten que usted lleve cosas, o sea, líquidos dentro de la maleta que sean superiores como unas botellitas chiquiticas. Entonces traten, si se halla la crenota, pues no la vaya a llevar, el champuzote. Allá venden champú, allá venden crema, o sea, no se preocupen por eso, ¿sí? Entonces traten de no llevar tanta cosa, porque pronto va a ser problemático, ¿sí? O sea, cada aerolínea, cuando usted va a viajar, usted le dice qué puede llevar y qué no puede llevar. Entonces, si usted va a hacer un vuelo internacional, usted entra a la página de Avianca, cuando usted compra el pasaje, ahí le aparece. Elementos permitidos, elementos prohibidos, no sé qué. Ahí le da todas las indicaciones. Yo digo que es mejor comprar esas cosas allá. O sea, usted para qué se va a encartar llevando champú y no sé qué, un montón de cosas. Usted vaya a cualquier supermercado, a cualquier tienda y compra su champú, su crema, lo que sea, para usar durante el viaje. O sea, me parece que no, que es encartarse, ¿sí? No se pongan a llevar tanta cosa. O sea, cuando uno va a viajar, lo mejor es ir muy ligero, ¿sí? No llevar el montón de ropa, o sea, lleven la ropa que van a necesitar, o si se van a quedar muchos días, allá también hay lavanderías, ¿sí? Entonces de pronto se me ensucia la ropa, pues la cojo y voy a una lavandería, allá se mete moneditas a la lavadora y lava y seca su ropa y en media hora se tiene su ropa limpia otra vez, ¿sí? Yo no me encantaría llevando tanta cosa, ¿vale? No lleven tanta cosa, traten de viajar más bien ligeros. Además que es mejor que le quede espacio en la maleta por si allá se antojó de algo y compró cositas, pues las trae. Lo que les digo, ropa, zapatos son más baratos allá. Yo la última vez que estuve en Miami compré unos tenis, creo que son Puma, me costaron como $30, o sea, 90 mil pesos. Esos mismos tenis en Colombia, yo los averigué apenas llegué, cuestan 600 mil pesos. Entonces, pues aprovechen, compren allá camisetas de 2, $3 bonitas o de $5, maletas, bueno, hay cosas muy baratas, ¿sí? No se encarguen llevando cosas de Colombia, no hay que llevar leña al monte, no es necesario. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas. Entonces, pues muchas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Espero que les haya servido los consejos. Igual cualquier cosa que necesiten adicional, ustedes tienen mi correo,
Me escriben por correo si necesitan algún otro consejo, alguna cosa más específica, y en lo que yo pueda colaborarles, pues con mucho gusto, ¿vale? Otra cosa, de pronto, quien no les dije, allá usted puede comprar una SIM card, ¿sí? Obviamente su celular de Colombia ya no le va a funcionar, a menos de que tenga roaming y eso, pero sale muy caro. Mejor compro una SIM card allá y lo utilizo, ¿sí? Eso era lo último. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias. Espero que les vaya muy bien. Nos estamos viendo allá en el SENA. Cualquier cosa que necesiten adicional, me escriben por correo, ¿vale? Muchísimas gracias. Listo. Se cuida mucho. Chao.